¿Qué tal? Muy buen mediodía para todos. Gracias por acompañarnos. Esto es Lo Justo y Necesario, el programa de Clarita Salguero, como decía el gran Battaglia. Soy Carlos Salguero. En el día de hoy le estamos haciendo el aguante a Clarita, que se toma unos días merecido descanso. Tiene, trabaja mucho durante todo el año, unos días de descanso. Sé que nos está viendo desde casa, así que Clarita, te mandamos un beso muy grande. Decíamos recién, vamos a estar hablando en el programa de hoy de las modificaciones que se están llevando adelante dentro del DNU que presentó el Gobierno Nacional, en la ley ómnibus también. Hubo una discusión muy importante durante toda la semana. Saben ustedes que se le dio voz a todos los organismos que tienen que ver, por ejemplo, con las tarifas. ¿Qué es lo que va a pasar con las tarifas? ¿Cómo va a afectar a nuestro bolsillo? Vamos a estar hablando de inflación, del dólar, y recién decíamos que van a estar con nosotros en el piso Gurí y Floyd. ¿Quiénes son Gurí y Floyd? Son, a ver, dos herramientas fundamentales. No sé si se enojan si les digo herramientas, pero digamos, son parte de un equipo que detecta dólares cuando ingresan a la frontera, parte de la FIP y la aduana. Mira, ahí están. A ver, dile si los podemos ir mostrando. Mira, divino. Este es Floyd. Mira Floyd. ¿Qué hace Floyd? Sí. Mirá lo que son. Good. Divino. Bien, pa. Well. De la división, good, de la sección de desarrollo, binomios de la división, adiestramiento de canes y entrenamiento de guías. Porque esto lo vamos a aprender. Son guías, no son entrenadores. Mirá lo que son. Decime, bien, que ese chiquito todavía no sabe nada, el chiquitito, ¿no? Está aprendiendo. Está puro aprendiendo. Aprende. Chicos, ¿cómo? Buen mediodía. Preséntense. ¿Cómo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Mariana González. Somos de la escuela de Bulón, del centro de adiestramiento de la aduana. Y él es Santiago. Santiago La Guardia, instructor también de la División de Adiestramiento de Canes. Gracias por estar con nosotros, por chicos. Favor. Ya vamos a ir con ustedes. Me interesa sobremanera hablar sobre... A ver, todos los que tenemos perros somos amantes de los animales, pero bueno, más cuando se convierten, como digo, dije bien, una herramienta de... ¿Cómo querés decirle? ¿Qué es? Son un apoyo... Sé que es un compañero. Es un compañero de trabajo, es un agente aduanero y es un apoyo profesional a la función que cumplimos. Fantástico, un agente aduanero, me gustó más eso. Sí. Ya vamos a ir con ustedes, chicos, ¿sí? Gracias. Bueno, pero vamos a arrancar nuestro programa del día de hoy con... Habitualmente Adrián Trócoli es nuestro columnista, pero nos envió un video para tratar de entender las modificaciones o las novedades que hay desde el punto de vista previsional. Bueno, promediando enero, tenemos novedades, si se quiere. Empezamos el debate hace 10 días en Diputados sobre lo que va a pasar con la movilidad de los jubilados. Vamos a aclarar algo. Lo que se está debatiendo es solo movilidad. No hay duda alguna de que la ley actual de movilidad no ha sido suficiente. El año pasado ha sido muestra clara. Yo he planteado desde el punto de vista del derecho la existencia de los decretos que reconocen esto, son fuente de derecho, y lo que viven los jubilados todos los meses es más que suficiente como para decir que estamos en una emergencia y que hay que modificar la ley de movilidad. Por ahora, el concepto es simplemente suspender la ley de movilidad y dar una movilidad por decreto. El ministro de Economía dijo que no van a perder poder adquisitivo. Bueno, si todos los diputados están de acuerdo con esto, parece que estamos bien encaminados. Estamos en la idea de suspender la ley de movilidad, esperar un tiempo antes de sacar una nueva ley y mientras tanto que se den aumentos por decreto, pero que estos aumentos por decreto sean por lo menos iguales a la inflación. Quiero aclarar algo. Cualquier diputado que vote otra cosa que no sea suspender esta ley en lo que suceda en las próximas dos semanas está votando en contra de los jubilados. Esto no tiene que haber absolutamente ninguna duda. Ahora, un detalle, ya es momento que los diputados que cayeron en esto se den cuenta que la ley tiene dos problemas más. Primer problema, no es para solucionar ahora, es para solucionar pasado mañana, digo, muy muy rápido, es que la pérdida del poder adquisitivo de los últimos 6 años supera al 50% del haber de un jubilado que no recibe bono. Repito, aquel jubilado que no recibe bono está cobrando menos de la mitad de lo que tiene que cobrar. Bueno, este es un tema para debate entre marzo y abril, como para ir abriendo el paraguas para ver cuándo lo recuperan. Si no, lamentablemente, de vuelta a golpear la puerta de tribunales, cosa que querríamos evitar, más allá de que se vienen acumulando expedientes en tribunales. Tercer tema, no tocado, nadie lo vio, nadie se le ocurrió que es un problema. Bueno, así como la movilidad es mala, bueno, los salarios máximos, los topes, todo lo que viene con la ley también es malo, también hay que corregirlo. Y también las remuneraciones están mal actualizadas. Un nuevo jubilado arranca mal. Problemas para la ley que todavía no están resueltos. Por ahora vamos bien encaminados con lo urgente, con lo ultra urgente. Lo que es muy importante, esperar un poco más, pero por lo menos desde acá el agradecimiento a los diputados que están trabajando en esto.
Saludos. Dale. ¿Juntos? Grande, muchísimas gracias. Mirá quiénes están acá conmigo. Sí. Hermano, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Mariana, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por venir a Lo Justo y Necesario. Mirá, lo que les contaba recién, los agentes aduaneros. Primero cuéntame, ¿cómo se llama la división Canes dentro de aduana? La división de la que dependemos en realidad se llama División Adiestramiento de Canes y Entrenamiento de Guías. Y Entrenamiento de Guías. Correcto, es una división meramente de formación. Mariana, ¿y por qué son guías y no entrenadores? Son guías porque lo que ellos vienen a capacitarse a la escuela es para poder guiar dentro de las distintas áreas operativas que tiene la aduana a estos compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo, muy bien. Mariana, ¿cuál es el rol de la división? ¿A qué apuntan? Apuntamos a formar a los guías, a adiestrar a los perros para la detección de sustancias y divisas, sí, y también a formar a los futuros instructores. ¿Qué se le enseña a un perro para que pueda detectar valores o billetes en este caso? Se le enseña una asociación hacia un olor en particular, sí, con una recompensa, refuerzo, que a ellos, sí, les gusta mucho, que es su pelota. Claro. En una primera instancia se lo hace con comida, como para que sea un poco más estable, sí, porque después con la presa son perros que instintivamente, bien, en presa tienen mucho potencial, es lo que nosotros buscamos, claro, claro, ellos realmente quieran encontrar su pelota. Claro. Entonces se le hace esa asociación a algo que es muy positivo para ellos. Para que se entienda, nosotros cuando nos referimos a presa, en realidad nos estamos refiriendo al juego del al perro. Juego, claro. Si yo, por ejemplo, a Floyd, que es un perro operativo, ya le muestro esto de su juguete, ves que se pone ya... Sí, alerta. Y si vos le das el OK, el perro juega. Genial. ¿Buscan alguna raza en particular? Porque este es Floyd. ¿Floyd de qué raza es? Yeah. Él es un pastor belga malinois, sí, y Gurí es un ovejero alemán. Un ovejero. ¿Buscan alguna raza en particular para adiestrar los perros? Sí, en la aduana ahora tenemos labradores, golden, border collie, sí, alemanes, malinois. Buscamos ese tipo de raza porque tienen instintivamente mucho potencial para desarrollar, sí, en lo que es presa y asignación. Necesitan cumplir un rol de una, sí, tarea, pero, dentro de su manada, digamos. Los veo súper súper cariñosos, ¿viste? Que siempre es te dicen los perros de... Que son de trabajo, de tareas así. Vos pensás que estos perros se mueven entre el público, estos perros se mueven en, claro, aeropuertos, en terminales fluviales, marítimas. El perro, sobre todo en el caso de Gurí, por ejemplo, para que te des cuenta, el perro tiene 4 meses. 3 meses. Tres meses, Gurí, un fenómeno. Ya en esta edad empezamos a buscar esto. Si te fijás, el perro está estable en el piso, sí, es la primera, sí, vez que entra a un piso de televisión. Ajá. Está debutando Gurí en televisión. Floyd no, Floyd no, ya Floyd, se estrella. Floyd apareció un par de veces. Qué lindo que es, sí. Pero justamente lo que necesitamos del perro es esto, es estabilidad, es, sí, que sea sociable. Sí. Hasta el año, inclusive, se sigue trabajando sobre todo. Permiso, en eso. Sí. ¿Qué hace Gurí? Mira lo que... Y cómo te presta atención, ¿eh? Está, sí, mirándote constantemente. ¿Qué hace Gurí? ¿Cómo anda, perro? Vení. Che, ¿y este tan chiquito ya se lo empieza a entrenar? Sí, a él se lo empezó a entrenar desde los 45 días. Sí. Se empieza con ejercicios de propiocepción, destreza, mucha habituación, como estamos haciendo hoy. Sí. Sociabilización con personas, con otros perros, con niños. Claro. ¿Cómo sería un operativo? Ustedes están... Geográficamente, ¿en dónde actúan? ¿Los llaman o tienen alguna base operativa tipo aeropuertos, pasos fronterizos? Geográficamente, la aduana cubre todos los pasos fronterizos, claro, terminales fluviales, aeropuertos internacionales, desde La Quiaca hasta Río Grande, hasta pasando Ushuaia. Claro. Básicamente, estamos separados en direcciones regionales. Cada dirección regional tiene un equipo cinotécnico asignado. Sí. Y hay un encargado, un coordinador, que es el que dispone de ese equipo cinotécnico para que vaya a cubrir ciertas operaciones o ciertos puntos. ¿Podemos hacer una breve demostración? Porque yo, por ejemplo, me muevo, no pasa nada. Sí, no pasa nada. ¿Qué tengo acá? Mira, te lo muestro así de costado. Dire, mira, para que no lo vea Floyd. Igual Floyd lo debe estar oliendo ya. Ya lo olía, ya lo olía. Claro, ya se dio cuenta. ¿Qué tengo acá? Como $200. ¿Qué tengo acá? ¿Qué es esto? A ver. Está compactado, habrá un poquito más ahí, me parece. Ah, ¿hay más acá? Sí. Decime qué es esto que tengo en la mano. Eso es dólar picado que nos provee a nosotros la Embajada de Estados Unidos mediante ciertos acuerdos para entrenar justamente a los perros con el dólar en la detección de lo que sea divisas. A ver, ¿y si yo esto lo escondo, él sale a buscarlo o cómo sería? ¿Cómo sería? Si queremos hacer una demostración, ¿qué tendríamos que hacer? Ese y lo podés... ¿Off?
Lo podés poner y si no... Tomá, si, vos, poné donde quieras. Si no, te hago una demostración sencilla. Se lo ponemos total. Permiso. Vení, alguno de los... Acá muchachos. El compañero me va a ayudar un segundito. Hacé un favor, vayas ahí en cámara. Claro, vení. ¿Él qué viene a hacer? Él está trabajando con ustedes. Ponelo en un bolsillo. Eso, y este toma, este te lo devuelvo. Ese, quédatelo, no hay problema. Me lo quedo yo. Vení. Él está intentando pasar por la... Mirá cómo me guardé los dólares en el bolsillo. Él está intentando pasar... Después repartimos, mira, hay un montón para todos. Si querés traje cinta scotch también y una lupa y... Y se lo pega. Escuchá, él está tratando de pasar por la frontera y lleva en un bolsillo... Cuidado con ese. Ah, sí. Lloyd, mírame. Gente, busca. Y eso sería un perro marcado. Ya lo marcó. No, déjalo. A ver, esperá, me pongo yo acá en el bolsillo de atrás. Sí, lo que pasa es que te va a manchar el traje. No pasa nada. Se quedó quieto ahí. Quieto, mirá. Me voy a guardar. Total, Floyd está ahí. Mirá cómo se quedó. Hermosa imagen esa, mirá. Floyd, ok. Muy bien. Bien, pa. Bien. Mirá, me puse bien, en el bolsillo. Floyd, en el let's house. En el bolsillo izquierdo me puse acá los dólares que trajo. Gracias, ¿eh? A ver, yo estoy así, Floyd, pasando por la aduana. Gente, busca. Bien, pa. Muy bien. Algo lío. Y ahí marco. ¡Qué genio! Es un genio. Floyd, ok. Muy bien, pa. Mirá cómo se dio cuenta. Bueno. Él te quiere también. Él quiere su juguete también. Claro, porque quiere un premio. Tomá, te devuelvo esto, porque si no me va. Sí. No, te devuelvo. Perdón, nos cruzamos en cámara. Bien, pa. Qué genial. ¿Cómo? No, y nunca me va a atacar en esa situación. No. La verdad que... Cubrimos muchos puntos. Si bien la búsqueda en personas por lo general no es divertida, porque la gente no le gusta que el perro limpada. Sí. La verdad, insisto, entrenamos mucho los perros por un tema de habituación, de sociabilización. Claro. Vos imaginate, yo el perro este lo tengo desde los 45 días, vive conmigo, juega con mi sobrina de 2 años. Parte de tu familia. Exactamente. Completamente. Buscamos justamente eso, que los perros no tengan ningún grado de agresión. Clarísimo. Chicos, ya seguimos en un ratito. Sí, gracias por acompañarnos, ¿eh? Gracias, divino. Los felicito por el trabajo que hacen. Pero vamos a seguir hablando de dólares. Está Aldana Denis con nosotros. ¿Cómo estás, Aldana? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Economista que nos va a acompañar para tratar de... A ver, estábamos hablando de dólares recién cortaditos, pero vamos a hablar del dólar en billete entero porque ha tenido no solo el ilegal, sino también los financieros, una crecida muy grande. Pero también... Está Maxi, un artista único, la verdad. Muralista, ¿no? ¿Vos cómo te definís, Maxi, vos? Artista, muralista, mira, recién hablábamos con gente acá. Hace muchos años yo arranqué haciendo caricaturas en programas donde estaba en estos estudios dibujando a los invitados. Sí, es verdad. Así que hice un poco de todo en mi vida. Has hecho algún camarógrafo también, ¿no? Sí, los conozco a todos. Sí, claro. Maximiliano Bañasco, gran muralista. Creo que muralista es circunscribirte. Artista, en realidad, de los mejores que tiene nuestro país. Ya vamos a estar hablando con él. Maxi, aguantame un segundito, por favor. Pero vamos a arrancar con Aldana Denis, decía economista. Aldana, economista de CEPA, ¿no? Obviamente. Aldana, ¿qué es lo que sucedió con el dólar esta semana? ¿Por qué tanto el ilegal como los financieros han subido? Sí, efectivamente esta semana tuvimos un aumento de lo que tiene que ver con el dólar contado con liquidación, el dólar MEP, el dólar blue o el dólar paralelo, como querramos llamarle, sí, que ronda alrededor del 30% en lo que va de enero la suba de estos tipos de cambio, si se quiere, que se diferencian de lo que está pasando con el tipo de cambio oficial, que luego de la devaluación de diciembre del 120% se mantiene con lo que se denomina un crawling peg o una flotación de alrededor del 2%. La realidad es que ahí se puede pensar en varias aristas, nunca es unicausal o por lo general no es unicausal la evolución de estos dólares. Tenemos varias situaciones, por un lado podemos pensar en lo que tiene que ver con... los plazos fijos, el desarme de los plazos fijos, sí, respecto a una tasa que rinde un 9%, 10% mensual y que frente a una inflación del 25% estaría perdiendo mucho poder adquisitivo de ese ahorro. Y ahí te quería preguntar, el dólar con respecto a la inflación,
¿Está subiendo al mismo ritmo o menos todavía? Bueno, ahí hay otra cuestión importante que se suma como variable en esta situación. Cuando se produce la devaluación del 120%, lo que se llama el tipo de cambio real, que es el tipo de cambio oficial, descontándole la inflación, llega al nivel más alto salida de la convertibilidad. Ajá. En ese sentido, después, la aceleración inflacionaria hace que vaya perdiendo valor ese tipo de cambio real, y eso, por supuesto, impacta en las expectativas, que es otra de las variables que iba a mencionar en relación a esta suba de los dólares paralelos. Hay que entender, me parece central todo lo que estás diciendo, pero quiero destacar esto, la expectativa, porque en pocas ciencias se tiene tan en cuenta la expectativa que como variable. ¿Cómo juega la expectativa en este momento? Bueno, ahí fundamental, como vos decís, las expectativas en relación al movimiento de estos tipos de cambio, por ejemplo, con una posible o no devaluación pre-liquidación de la cosecha gruesa. Sí. Por supuesto, en relación a esto que mencionaba de la apreciación del tipo de cambio real, si se quiere, con respecto a la evolución de la inflación. Y, por supuesto, hay algo a lo que hay que sumarle esta cuestión de las expectativas, que es el panorama político. Estamos en medio de un proceso de debate en comisión de la ley ómnibus, que es un eje central del plan económico de Milei, lo mismo con el decreto de necesidad y urgencia. El panorama político es muy incierto y de esas dos cuestiones depende gran parte, si se quiere, de este plan, de este plan económico, y una expectativa respecto a otro punto muy importante que fue parte de la campaña de Javier Milei, que es el plan de dolarización. En un principio parecía descartado, luego se vuelve a hablar. ¿Se va desinflando esto para vos o no? Nunca está del todo claro. qué esperan hacer con ese proyecto. En principio parecía que se descartaba, luego el ministro de Economía Caputo habló en conferencia en medios respecto de una posible dolarización, volvió a traer a colación el tema, así que ese plan juega un rol muy importante respecto de las expectativas. Para tratar de entender, Aldana, ¿qué significa la brecha entre dólar oficial y el no oficial? ¿Qué significa que haya aumentado nuevamente? Porque estamos en un 50% ahora, o estamos llegando a un 50%. ¿Qué significa la brecha? ¿Cómo impacta en nuestros bolsillos que el dólar tenga esa brecha entre lo oficial y lo financiero o el ilegal? Primero, por supuesto, se ejerce, si se quiere, una presión sobre el tipo de cambio oficial, esto de las expectativas. Claro, está bien. Ahora hay una expectativa respecto a una posible o no devaluación del tipo de cambio oficial producto de estas presiones que se están presentando en el mercado paralelo. Ahí hay una cuestión muy importante también a mencionar que tiene que ver con los precios de la economía, donde en principio, previa devaluación del 120% del tipo de cambio oficial, hubo precios que se movieron a la par de los dólares paralelos, del dólar blue. Sin embargo, esos precios se volvieron a actualizar post devaluación del tipo de cambio oficial. Así que el rol de los precios y cómo afecta en el poder adquisitivo de los salarios tiene un impacto muy, muy directo en ese sentido. Mirá, Marcelo Giardinò, nuestro productor ejecutivo, se ve que tiene unos mangos ahorrados. Pregunta, ¿conviene ahorrar en dólares? ¿Le gano a la inflación si tengo un manguito? Y viste que siempre el que tiene un mango corre al dólar. ¿Conviene hoy ahorrar en dólares? En ese sentido, bueno, en principio nosotros desde CEPA siempre hacemos la aclaración previa. Bueno, en mi caso personal no soy especialista en finanzas, así que por lo general cuando tiene que ver con las cuestiones de ahorrar, prefiero recomendar que recurran a un especialista en ese tema. Sí, por supuesto, hay una cuestión de recurrir al dólar como alternativa para proteger esos ahorros de la situación inflacionaria, sobre todo cuando no se tiene conocimiento de otras alternativas que por ahí puedan rendir atadas al tipo de cambio. Al tipo de cambio o la inflación. Pero como frente al plazo fijo, donde se mantuvo la tasa de interés y está rindiendo un 9% mensual frente a una inflación del 25%, que corre al 25%, y que como vamos a ver en un ratito, lo que tiene que ver con la evolución de los precios de la primera quincena de enero, no parecería estar bajando, hay un incentivo a recurrir al dólar. Muy claro, Aldana, muchísimas gracias. Ya vamos a seguir hablando con Aldana Denis, economista de CEPA, sobre todo de precios. Vamos a hablar ahora con Maximiliano Bañasco. Gracias, Maxi, por estar con nosotros. Por favor. ¿Con quién estoy ahí? Escuchá, ¿quién está al lado de Maxi? A Maxi lo conozco. ¿Quién es? ¿Qué haces con Beckham?
Bueno, fue, bueno, el año pasado... Pa, Beckham, ¿qué hace con vos? Acá el artista sos vos. El año pasado, la verdad que fue muy movido para mí y esto fue una locura total cuando fui a Miami y se había confirmado que Messi llegaba al Inter y entonces, nada, me dijeron de pintar un mural allá sobre Messi y de repente cayó de sorpresa David Beckham y revolucionó todo. Sí, me imagino. Después no me dejó trabajar. Escucha, ¿vos sos futbolero? No necesariamente. No, en mi familia, mirá, ni se veía fútbol, ni mis padres cero deportistas. Pero la gente asoció mi arte con el fútbol, como se ve. Yo, desde que empecé a pintar a Diego, después de su muerte, la gente me empezó a pedir que pinte a Diego. Y después ganamos la Copa y cerca de acá, en Gorriti y Darwin, hice el primer mural de Messi levantando la Copa. Sí, es bellísimo. Y ahí que perdona, Maxi, porque ahí estoy viendo, mira, acá están algunos de los murales que vos hiciste. Recién estaba viendo eso, es en Miami, ¿verdad? Es esa zona tan... ¿Cómo se llama la zona esa de todos los murales? Eso es Wynwood, el distrito de arte de Miami. Eso es. Donde yo desde hace muchos años... Maxi, ahí hay... Lo sos, pero hay artistas también de renombre mundial. Todo el mundo quiere ir a... ¿Sos muralista? ¿No llegaste si no pintaste en esta zona? Sí. No, tampoco vamos a decirlo así, pero bueno, es importantísimo sí pintar en Wynwood, por eso hace muchos años yo quería pintar. Entonces cuando se confirma lo de Messi y me dan una pared enorme en Wynwood, es de las paredes que más se ven, dije, listo, hay que ir a pintar esto. Y realmente revolucionó todo, porque hoy en día yo me fui y todo alrededor sigue viviendo ese mural. Ese mural. ¿Me lo podés dar a pleno ese video que estábamos viendo recién? ¿Por qué? Mirá el tamaño, para tener un paralelo. Vos estás ahí, obviamente en estos casos es con grúa, ¿no? Sí, eso es una grúa de un brazo, que después de eso yo antes venía de pintar en Albania un edificio de Messi. ¿En dónde venías de pintar? En Albania pinté uno. ¿Por qué fuiste a Albania a pintar a Messi? Porque querían que vaya a pintar, vieron mi trabajo en Rusia y en Kosovo, y después me dijeron, bueno, queremos que vengas a Albania. Un día antes de que yo viaje, ahí me dicen, queremos que pintes a Messi. Y entonces yo no entendía por qué. Sí. Y dije, bueno, está bien. Claro. Y realmente también en Albania armó una revolución. Y yo estaba allá y se confirmó que iba al Inter. Y entonces, y ahí todos me empiezan a escribir que quería que viaje a Miami. ¡Wow! Pero Messi es una revolución en cualquier punto de... A donde vayas. Sí, lo acabamos de ver en El Salvador. Completamente, todo lo que completamente. Pero América Latina, vos sabés, es América Latina sobre todo, es futbolera, es a no ser los países centroamericanos, que es el béisbol, en algunos el básquet... Pero es fútbol. ¿En qué lugares estuviste o Albania es el más recóndito que te han llamado para hacer un mural de Messi? ¿O de dónde te han convocado, Messi, Maxi? De Messi, sí. Albania era como raro. Ahí las imágenes son del edificio de Albania. Sí. Era raro pintarlo a él. Pero bueno, yo digo, pinté a Messi en Albania y en... Bueno, hoy en día hablo con gente de la India está haciendo homenajes allá. Claro. O en Bangladesh, Messi está llegando a todas partes. Pero bueno, tuve la suerte, también por ahí se ve el mural de Diego que pinté en Italia, que eso fue también una revolución. A Pavaloro lo pinté en Miami también. Eso, ¿el de Diego que pintaste en Italia es uno de los primeros que pintaste de Diego? No, lo pinté muchísimo, lo llegué a pintar en un avión que se llamaba el Tango Dios. Sí, claro, obvio, lo vi, un trabajo claro, si fantástico. Yo te voy nombrando cosas... Escucha, porque hablábamos también con Marce. Uno dice, está ploteado. No es ploteo. No. Es pintura. Es pintura. Porque mirá, cuando yo pinté el avión, en todo momento seguían diciendo que estaba ploteado y yo me enojaba. Claro. Yo estuve ahí pintándolo. Decí que lo pintaron. Porque mirá, digamos, vos no ploteás con todo esto que está ahí. No, yo te quiero mostrar lo que uso y cómo lo uso para subirme ahí. Mirá, que me interesaría saber... Vení, Maxi. Es la primera vez que voy a mostrar todo el equipo que yo uso. Pasá para acá. Escuchá. Esto es todo lo que vos utilizás para pintar.
¿Qué técnica utilizas? Viste que nos enseñan la regla de los tercios, de los cuartos, de pintar por cuadrícula. ¿Qué regla o qué técnica utilizás vos para pintar algo tan monstruoso como un mural? Para pasar a grandes proporciones, se puede hacer una cuadrícula, como dijiste, que es copiar cuadradito por cuadradito una imagen. Sí. O nosotros hacemos unos doodle grids, que es dibujar garabatos y después tomamos como referencia eso para dibujarlo. Ah, está bien, perfecto. Entonces, yo primero empiezo dibujando y después acá tengo todo un equipo que yo me tengo que cuidar de diferentes cosas, ver cómo me voy a subir, qué tipo de elevación voy a usar. Claro, claro, por supuesto. Y después, ¿qué me tengo que cuidar? Del sol. Viento, supongo. Del viento. A veces no me puedo subir. Recomiendan siempre que cuando hay mucho viento, no me puedo subir. No te puedes subir, claro. Pero a veces me subo con mucho sol, tengo que usar sombrilla, protector solar, casco. Tráelo, vení, tráelo, mirá. Pará. Ahora, esperá, porque la gente nos está viendo un montón de gente, te digo. Mirá, tiene todo... Esto también para no intoxicarte en principio, con la pintura, ¿no? Para subir a altura, sí. Me tengo que poner un arnés, ¿no? Y acá está el arnés. Va a haber un cabo de vida. Bien. Está bien. Claro, esto es, digamos, norma de seguridad, como si fueses... Norma de seguridad. Como si fueses un operario de la construcción que se Yo sube me a voy. Altura. A ver cómo sería. Está acá. Entre las piernas. Y entonces, me voy a poner acá. Tendría que tener un casco también. Sí, no, por acá no te va a pasar nada. A lo sumo se te caerá un tacho de la luz, pero no pasa nada. Primera vez que estoy mostrando cómo me preparo para un mural. Claro, bien. Entonces... Vamos a... ¿Cuál fue lo máximo de altura que estuviste pintando? En Rusia pinté un edificio de 15 pisos. No, ni loco, no me subo ni loco. Sí, y pero otra cosa... ¿Sabes qué? Yo le tengo mucho respeto a la altura. Sí. Pero bueno, si no está todo esto de seguridad, yo no me subo. No te subís, por supuesto. No, para nada. Escúchame, ya ahora vamos a seguir con vos. Cierro ahora esta parte, pero tengo que ir a otro tema. Pero... ¿Cómo haces con la perspectiva? ¿Cómo te das cuenta vos que estás pintando bien? Porque vos estás pegado al mural, tal vez pregunto una gilada, pero vos estás pegado a la pared y un pintor, mirá, tenemos acá el atril. Claro, un pintor se aleja, viste que siempre hacen, miran, no sé qué. ¿Cómo haces vos para tener la referencia de que sí, bueno, voy pintando bien? ¿Te bajás cada 5 minutos? Me bajo, me tengo que bajar de vez en cuando como para ver si se... En realidad yo voy, tengo la imagen acá pegada, enorme, cada píxel... Es así. Claro, exactamente. Entonces, no sabés, yo voy rellenando matemáticamente cómo es fantástico, cada cosa. Fantástico. Después, en un momento me bajo y digo, ¿voy bien o esto es una porquería, hay que corregirlo? ¿Te ha pasado de decirme que es una porquería, hay que corregirlo? Y que, que arranco, por eso no me gusta cuando viene ya, a veces se enteran que estoy pintando y ya vienen a sacar imágenes. Ah, claro. Y no, capaz es el primer momento donde yo no quiero que lo vean eso así. Que se vea, porque no va a quedar tal vez así. Claro, que no lo muestren así porque lo que veo ahora es una porquería. Pero, no creo que una porquería. Pero la corrección es parte del proceso. Yo siempre trato de enseñar eso. Muy buena frase. Maximiliano Bañasco ahora nos va a dar una pequeña demostración con Dale. Esto. Vamos a una barrida de vivo, yo vuelvo con vos, ¿sí? Dale. Nos vamos a ir a Islandia, porque está Victoria, mirá, Victoria de Marret está allí en Islandia, recontra abrigada, sabemos de la ola ártica que está atacando todo el norte del planeta. Y ahora nos vamos a Islandia. Hola, Victoria, ¿cómo te va? Con frío, me imagino. ¿Qué temperatura tenés en Islandia ahora? Hola, ¿qué tal? Y acá donde estoy yo creo que hace unos menos 6 grados, una cosa así, de sensación térmica, ya no te sabría decir porque cambia cada rato. Depende de dónde venga el viento o si hay viento. Eso, ¿no? Victoria, decinos primero, exactamente dónde estás vos ahora. Yo estoy en el sur de la isla, en el sur de Islandia, una ciudad que se llama Vík. Y me decís que cambia muy rápidamente la temperatura por el tema del viento, sobre todo, ¿no? La temperatura no cambia, lo que cambia es la sensación térmica, eso sí está clarísimo. Pero sí, durante el día, del día a la noche, digamos que tampoco es que estamos teniendo mucha hora de luz, ahora se está alargando el día. Pero sí, cambia si es de noche o si es de día, seguro.
Das un tema que también es importante, el tema de la luz. Ya vamos a hablar del frío, pero el tema de la luz. ¿Cuántas horas de luz tenés en pleno invierno en Islandia? En pleno invierno depende del mes, porque tenemos acá 4 meses de invierno, los 3-4 meses de invierno, y hay 15 días que es prácticamente, tenemos 20 minutos de luz al día, y después ya se va estirando. Eso pasa en... No, espera, porque vos, Victoria... En diciembre, eso decís, es en diciembre. Vos lo decís así nomás, ¿cuánto tiempo tenés de luz en el peor momento del invierno? Pero en el peor momento son 2 semanas nada más, son 20 minutos, algo así que tenemos de luz. Pero son 2 semanas, después se va alargando como a mí me gusta una hora por semana casi. Victoria dice, no, son 2 semanas nada más, es 2 semanas. Sí, son 2 semanas. 2 semanas, 20 minutos de luz, claro, te habrás acostumbrado, ¿no? ¿Cómo te modifica el día a día? ¿O te levantás a la misma hora? Porque hay un reloj biológico que responde también a la luz del sol. ¿Modifica de alguna manera esto de tener tan poco tiempo de luz durante el invierno, durante 2 semanas? La verdad que en mi experiencia propia no. Y yo creo que el que es enfermero o es médico y tiene guardias de 27 horas y no ve el sol durante las 27 horas que está en la guardia, creo que no se entera hacia afuera de día o de noche. Así que esa gente que vive en Argentina entenderá esto quizás. Claro, completamente. Y el resto de la gente, sí, hay gente que le afecta, pero yo creo que en Argentina también. Victoria... Mirá qué servicio, se quedó congelada. No, hay una cierta hora de luz, no significa que allá en Buenos Aires la gente se levante antes cuando es verano y más tarde cuando es invierno, porque el clima también afecta. ¿Quién se levanta? No sé, en verano cuando hace 50 grados de calor como ahora, por ejemplo, no dan ganas de levantarse. Entonces, de verdad yo que creo no. Que es más o menos uno se adapta. ¿Cuánta nieve tenés ahora? Esa cantidad enorme de nieve que vemos, ¿es que ha quedado, cayó durante el... En la puerta de mi casa. ¿Esa es la puerta de tu casa? Sí, la puerta de mi casa. ¿Y dónde está tu casa ahí? Mostranos, a ver. Acá. Esta es la puerta de mi casa. No, tuviste que sacar... A ver, parate ahí en la puerta. 3 veces. ¿Tres veces tuviste que sacar la nieve? No entres, sí, no entres porque es mucho, es muy bonita. Mirá, está la marca de los chicos que sacamos acá. No. La altura, mirá. ¿Dónde llega la nieve? Te tapaba la puerta, pero escuchame una cosa, ¿te llegó a tapar la puerta de tu casa entonces la nieve? ¿O la fuiste sacando constante? Sí, de hecho, sí, estaba más alta. 2 veces tuvieron que salir los chicos. Yo casualmente estaba en mi habitación, acá vivimos, creo que somos 10 viviendo acá, son 8 habitaciones, hay gente que tiene pareja y comparte. Sí. Yo vivo sola. Sí. Bueno, estoy sola en mi habitación, vivo con ellos. Y los chicos estaban saliendo del trabajo, trabajamos acá enfrente, ahora... Te muestro lo que te voy explicando, dónde trabajamos. Son 3 minutos caminando, o sea, caminando literalmente 3 minutos. Yo salgo de mi casa a las 26 y a las 29 estoy fichando en el trabajo. En verano, en invierno, te da la vuelta entera. Pero vinieron de trabajar, yo ya estaba adentro, porque trabajamos todos juntos. Es la casa que nos provee los del hotel donde trabajamos. Claro. Entonces vinieron y no podíamos abrirles la puerta y yo tampoco podía entrar. Así que empezaron. El vecino de acá, que también trabaja con nosotros... Se saltó ahí a la puerta de casa a empezar ahí a sacar con la mano y yo veía desde adentro a los chicos trepados hacia arriba y yo los veía por la parte de arriba de la puerta que estaban parados y haciendo así y nosotros de adentro no podíamos hacer nada. Entonces, los otros chicos que vivían conmigo, que ya tenían su atuendo para la nieve a mano, salieron por la ventana de su habitación, que una de las habitaciones, bueno, hay 2 habitaciones, la mía también, no tenía nieve cubriendo la ventana entera, entonces pudieron salir y ya eran 5 ahí afuera dándole a la nieve hasta que los otros 2 pudieron entrar. ¡Qué increíble! Por último, yo Victoria... Yo trabajo ahí. No sé si se ve ahí. Sí, se ve. ¿Sí se ve? Ese es el hotel donde trabajo. Ah, ahí está cerquita. Ahí trabajo yo. Y no pudiste... Me decían que ayer, del frío extremo y del viento, no pudieron llegar. ¿Cuál es la temperatura más baja que has tenido en esta época, Victoria, querida? Eso fue hace 3 días antes de que viniera la tormenta. La tormenta vino fatalmente ayer y hace 2 días nevó un poquito, pero hace 3 días estaba el cielo súper despejado, la temperatura creo que estaba en menos 13 y de sensación térmica estábamos a menos 20, cosa que acá en Islandia, al menos donde estoy yo, menos 20 es imposible. Es que prácticamente imposible que pase eso. Yo le contaba a la gente, estamos a menos 20 grados, me decían mentira, digo, míralo. Y mira, si nunca llegamos a esta temperatura en esta ciudad, o sea, hay gente local.
Qué increíble. Victoria, querida, te deseamos lo mejor. Gracias por tu tiempo, ¿eh? Abrigate. Mirá qué pavada te digo. Muchísimas gracias. Otra cosita, el que me quiera seguir en el Instagram, ahí tengo videos de lo que fue la nevada, porque no podía salir a filmar en directo, así que salí, hice unos videos, viniendo del trabajo, la visibilidad, en el Instagram hay videos. Es Vicky de Marret Visto, y normalmente yo también ayudo a gente que encuentre trabajo en el extranjero, le mando los links para que apliquen, sí, y miren los requisitos, y tal y cual. Está tu Instagram ahí en pantalla para aquellos que te queramos seguir, yo lo voy a hacer también. Victoria, gracias por tu tiempo, ¿eh? Obviamente. Perfecto, vayas a las historias y al... Perfectísimo. Perfecto, gracias Victoria, gracias. Mirá que... Muchísimas gracias a usted por el espacio y por dejarme mostrarles. Cómo no. Continuamos aquí en Lo Justo y Necesario. Le estamos haciendo, como decíamos, ¿no? Soy Carlos Salguero en el día de hoy. No, mi nombre es Carlos Ostrione, pero hoy le estamos haciendo el aguante a Clarita. Déjame decirte que cobrando tu jubilación en Superbill la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer filas. Beneficios con tu tarjeta, capacitaciones y más. Conocé la propuesta en superbill.com.ar. Cobrando tu jubilación en Superbill la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer fila. Beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conocé la propuesta en superbill.com.ar. Si querés vender oro o alhajas, Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales en Avenida Alvear 1882, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. En Instagram, @ Richie Joyeros. Richie, tu joyería de confianza. Vamos a seguir con el tema de Gurí y Floyd, que nos están acompañando en el día de hoy. Pero ahora vamos a pasar, yo creo que ellos no están entrenados para la detección de drogas, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. ¿Ah, también? Sí, para ambas cosas. Ah, son unos capos total. Hola, Floyd, ¿qué hace? ¿Qué me encanta? Te explico, justamente... Parte de nuestro trabajo es en la división desde el año 2022, ¿no? Mirá cómo se me tiró en sí. Desde el año 2022 somos centro regional seleccionado por la Organización Mundial de Aduanas. Es un hito muy importante en la región porque somos los únicos a nivel sudamericano, por lo cual abastecemos de capacitación a las distintas aduanas de la región. Sí, para toda América Latina sería. Claro, exactamente. Durante el año 2023 hemos mantenido reuniones con Brasil, Perú, Paraguay con otros centros regionales como Canadá, Ucrania, Estados Unidos. Chicos, yo he hablado con gente de gendarmería, con otras fuerzas que tienen también división canes, se cree que al perro que detecta drogas se le administra algún tipo de droga para hacerlo un adicto. Mira, salgamos de esa creencia, sí, porque mucha gente dice, lo falopean es para un que... mito no, popular, imagínate que si le tuviéramos que dar dólares, gastaríamos una fortuna. Y hay perros de búsqueda de personas vivas, cadáveres, es una simple asociación de olor entre algo que es muy positivo para ellos con ese olor. Vamos de vuelta con esa explicación. Porque el entrenamiento es un entrenamiento positivo, hacia lo positivo, correcto, ¿no? Correcto. Mariana, explica otra vez eso. Entonces, ¿cuál es la asociación que hacen con drogas, con el búsqueda de cuerpos? ¿Cómo es que se entrena un perro? O cualquiera de los dos. Te lo podemos mostrar un segundito, si querés. Sí, claro, por supuesto. Lo estamos empezando a cargar a él, así que lo van a ver en vivo y en directo. En vivo. Es su segunda práctica. Su segunda práctica. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Off. Sí, vamos a dejar a Floyd ahí. Quieto. Off. Le gusta mucho ese olor a Floyd, así que... Claro, también. Esto te muestro, cámara, de aquel lado. Sí, ¿dónde quieres? Pa. Esto es el mismo billete que les mostramos antes. Sí. Se guarda dentro de un filtro especial. Y además se pone así para que salga solamente el olor y no la sustancia o lo que contenga dentro del filtro. Perfecto. Entonces ahora lo que se hace es lo que sería una asociación, que es jugar con el perro y enseñarle al perro que este olor lo que le da es un premio. Un premio, clarísimo. Cada vez que siente este olor, él va a tener sus croquetas que tanto le gustan. Míralo. Entonces le muestro que tengo. Ok. Ah, muy bien, ¿eh? Ok. Ah, súper, muy bien. Ok. Mirá. Wow. Y estos son los primeros pasos que se da con un cachorro. Okay. Súper, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Mirá, súper, ¿eh? Y que a veces va solito a oler ahí. Claro. Muy bien, porque sabe que si huele ahí y reconoce, tiene su premio. Lo que el perro está aprendiendo ya a una edad muy temprana es básicamente que ese olor que se da... Le da un refuerzo. Le da un premio. Sí. Claro, un refuerzo. Está bien, el refuerzo positivo. Para que te des una idea, la verdad que nosotros tenemos la suerte en la división nuestra, en el Centro Regional de Adiestramiento, de tener una continuidad que ahora, por ejemplo, se lo está dando la directora general, Roxana Lodovico. Sí.
donde la verdad que se nos mantiene siempre un plan. Entonces, podemos mantener una continuidad pese a cualquier cambio de gobierno que haya. Claro, está bien. Pero este cachorro que está arrancando recién ahora con esto, dentro de un año y medio va a ser un perro operativo, ¿entendés? Entonces, claro, necesitamos tener una continuidad de tiempo. Claro, por supuesto, por supuesto. Chicos, es una de las más respetadas y una de las mejores del mundo, la academia, la división de perros de aduana, ¿eh? La verdad que... Es respetada y reconocida. Hemos tenido la suerte, sí, hemos tenido la suerte de juntarnos, como decía Mariana, con varios países, ya sea de Sudamérica, Latinoamérica, incluso de Europa y Estados Unidos. Sí. Más que nada para hacer intercambio de información. Escuchá, y te hago una pregunta, porque esto tiene... Ya los voy despidiendo. Bien, también. ¿Tiene que ver...? Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué los hace a ustedes? Sean honestos, no quiero que sean, que usen falsa modestia. ¿Por qué es una, si no la mejor del mundo, la Academia de Perros de Aduana? La verdad que, gracias a Dios, se nos ha mantenido con, ¿cómo decirlo?, con un impulso importante y una continuidad hemos tenido. Claro, está bien, eso es fundamental, está muy la bien. La verdad que el trabajo con perros es un tema que... Vos tenés proyectado futuro todo el tiempo. Es un perro de 3 meses, claro, que hasta el año y medio no va a ser operativo. Si vos no podés proyectar a futuro, clarísimo, se complica muchísimo. Y eso, ustedes han tenido la posibilidad de tener una estabilidad como para llevarlo adelante. Claro, el predio es muy grande, tenemos un hospital veterinario, o sea, tenemos muchas facilidades que no se dan en las aduanas de la región. Entonces, sí, somos la verdad que muy afortunados. Yo creo que la aduana argentina se dio cuenta de lo importante y lo valioso que es tener a ellos como compañeros, claro, ¿no? Sí, clarísimo. Y mismo nuestra directora general ha sido compañera nuestra durante muchos años y ha trabajado a la par. Entonces, fundamental, mira, fundamental. La seguridad. Que dirija, haya pasado también por las... Por un área operativa. Por un área operativa. Un montón. Completamente. Y para que te des una idea, que la verdad que me gusta recalcarlo y lo trato de recalcar siempre, en el caso de la aduana argentina, yo creo que tenemos el... No hablemos de adiestradores, no hablemos de instructores, pero el equipo veterinario que tenemos, o sea, el cuidado del bienestar que se da a los perros. Sí. Tenemos cirujanos, tenemos anestesiólogos. Dermatólogos. Fundamental. Cada 24, uno de los especialistas. 7, todo el tiempo. Mi deseo, claro, que todo eso continúe y que tengan cada vez más recursos. Muchísimas gracias. Por el tiempo. Gracias. Por gracias, gracias por haber venido. Pero déjame saludar a quienes son las estrellas de verdad. Chau, Uri. Son hermosos. Gracias por su tiempo, chicos. Gracias. No, gracias, gracias por acompañarnos a la gente de la aduana, sin duda. Seguimos con Aldana ahora. Aldana, vamos a seguir hablando. Ahora vamos a hablar de precios. No cambien de canal, porque los precios no es la culpa nuestra que sigan aumentando así. ¿Qué variación hubo en el comienzo de este año, Aldana querida? Bueno, ahí tenemos en pantalla algunos de los principales aumentos que se registraron en lo que va del mes de enero, es decir, en la primera quincena. Sí. Para empezar, harina de trigo, un 44%. El kilo de harina de trigo, un 44%. Aldana, pará. ¿44%? ¿En el año? Exactamente, en lo que va de 2024. Ah, no, en 15 días. Exactamente. No es una variación de este 44%, no es una variación anual. No, es una variación no. De estos primeros 15 días. Es una variación de los primeros 15 días, no. Un producto que ya había registrado un aumento del 40% en diciembre. Ahí muy importante aclarar el impacto del fin del fideicomiso del trigo, que también, claro, se registra un incremento en la bolsa de 25 kilos de harina, la bolsa que podemos pensar se utiliza para la fabricación, para la producción de pan, aumentó un 16% esa bolsa en lo que va de enero, con lo cual eso podría tener un impacto en el precio del pan. Sin duda. A eso le agregamos... ¿Cuánto está el kilo de pan ahora? Yo no soy de comer... No, ¿vos sabés más o menos cuánto está? ¿En cuánto está, Marce, el kilo de pan? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto estaba el kilo de pan? ¿1.500, 1.600 pesos? Ahora lo vamos a chequear. 1.400, claro. Este aumento es una relación directa con el precio del pan. Exactamente. Sin duda. ¿Qué más? A ver, ¿qué después había más? Tenemos el litro de leche entera, un aumento del 26%. Ahí, en promedio, los lácteos tenemos un aumento del 17%. El más significativo es el que tiene que ver con el litro de leche. Le sumamos los huevos, un 16%, sí, el maple de 12 huevos. Productos de higiene personal. Muy importante acá estos dos rubros que vemos. Productos de higiene personal, un 20%. Artículos de limpieza para el hogar, 30%.
y 2%. ¡Wow! Estos en 15 días, ¿eh? Exactamente, en estos 15 días. Estos dos rubros forman parte, estos dos subrubros, si se quiere, forman parte del rubro bienes y servicios varios que compone el índice de precios al consumidor, y en diciembre fue el rubro que más aumento registró, un 32,7%. Es decir, ya venimos de un aumento muy significativo en el mes de diciembre y al que se le suman estos dos aumentos en los primeros 15 días. Estoy sumando en el aire. Diciembre y los primeros 15 días de enero estamos hablando de un aumento del 70%, higiene personal y limpieza para el hogar. Porque si vos hablás de 35 más 30, bueno, un 60% aumentó en... Sí, tendríamos que pensar en términos agregados, porque este aumento es respecto de los precios de diciembre, así que el aumento sería más que la suma de esos dos, pero sin dudas es un aumento muy importante. Muy claro. Acá trajo unos datos sobre la concentración del sector de productos de limpieza, de higiene personal. En el caso de higiene personal, hay los cuatro principales grupos de ese sector explican el 70% de la facturación. Wow. Y en el caso de limpieza del hogar, los tres principales grupos explican el 76% de la facturación. Una concentración enorme. Rápido, los últimos dos, que nos vamos a un corte. Café molido, 82%, ya registró un aumento del 40% en el mes de diciembre. Y bueno, ahí tenemos el caso de los lácteos en promedio, un 17%. Chau, es café. Es decir, a eso le podemos sumar, si se quiere, estos productos pertenecen a la canasta básica. Falta considerar el impacto del aumento del 27% de la nafta los primeros días de enero y el impacto en términos de salud, un rubro que ya registró un aumento muy significativo en el mes de diciembre, producto del aumento de alimentos. Ahora se le suma el aumento de las prepagas que estaba previsto para enero. Clarísimo, Aldana. Me hubiese gustado que no fuera tan claro, pero bueno, es inexplicable, la verdad, cómo aumentó. El café estaba viendo 82% en 15 días nada más. Vamos a seguir analizando estos precios. Vamos rapidito a una pausa, enseguida volvemos. Seguimos en Lo Justo y Necesario, haciéndole el aguante a Clarita Salguero. Estamos con Maximiliano Bañasco. Maximiliano, uno de los artistas más importantes que tiene nuestro país en muralismo. Mirá lo que hizo... Ese es el de Albaña, ¿no? Este es el de Albaña, que nada, ahora es un punto turístico. Cada lugar que vamos y pintamos... Claro, sin duda. Nada, y la figura de Messi, obviamente, que es imponente. Y grande ahí, la gente no entiende, pero me han escrito argentinos que van a tomar mate... A mirar la foto esa, claro. La foto nos dije mal. Pero espera, ¿sabes por qué dije foto? Me traicionó el inconsciente. Porque es parece una foto. Por eso es que a mí me sorprende tanto que en un tamaño tan grande. Mirá lo que es eso. Ahí está. Es la idea. ¿No? Mirá, el de Albania lo pinté solo y el de Messi en Miami también. Y ahora tengo unas lesiones, por eso estoy con marcas en mi cuerpo de cupping y que me hacen MEP, que es acupuntura con electricidad y MEP. Todo para recuperarme porque vine y no me podía mover. Estaba fusilado, claro. Así que nada, el cuerpo me dijo, che, mirá, aflojar. No podés pintar esto vos solo. Claro. Escuchame, estábamos hablando recién. Mirá, Aldana nos daba los aumentos de precios. Esto lo compras en cualquier lado. Esto no se compra en cualquier lado. Vienen de España. Son españoles. No llegan todos porque afuera hay una gama de colores impresionante, pero es el... Esto es lo mejor de lo mejor. Es lo mejor que llega acá. Y bueno, a principio de año, vale el año de pasado, sí, algo así estaba 2.000 y pico. ¿2.000 y pico de qué? ¿De pesos? De acá, pesos. Comprado acá. 2.000 Ahora, pesos. Cada uno de estos el vale 14.000 pesos. ¿Cómo? En enero valía 2.000 y ahora vale 14 lucas. En enero del 2023, ponele, antes de que yo me vaya de viaje a pintar. Y ahora cada uno de estos 14.000. Por eso, cada vez que me preguntan un presupuesto por un mural... Claro. Digo, mira, uno hoy, solo de estos, claro, nada más, claro, sale 14.000 pesos. Escuchá, ¿y siempre te provees vos de tu material o ponele, yo te quiero decir, vení, quiero que me pintes? Recién me estaba escribiendo Juan Carlos de Portela, que tiene una casa, quiere que le vayas a hacer un mural a la casa. Okay. Vos vas con tus pinturas, yo puedo conseguir la... No, yo te contrato a vos y vos laburás con... Acá en Buenos Aires... y en Argentina trato de yo llevar el equipo. Claro, obvio. En otros países... como no puedo pasar aerosoles, en algunos países me voy fijando qué aerosoles tienen y voy seleccionando los colores. Escucha, hacenos esto, es todo el equipo que este tengo. Este es el equipo. ¿Por qué tenés sin tapita? ¿Por qué estás sin tapita? Esto, compro las tapitas y siempre trato de usar uno fino, uno mediano y uno grueso. Ah, como, claro, la trama del pincel sería. Uso máscara para cuidarme de los gases del aerosol.
una máscara. Sí. Ahí no se lo va a escuchar más, pero está bien. Ahí va. Guantes. Ahí me pueden escuchar. Sí, está bien. Está bien. Ahí me pueden escuchar. Sí. Tengo los guantes para no estar manchándome todo el tiempo. Sí. Y entonces. Vamos a mostrarle a la gente cómo pintamos. ¿Dónde, cuál es el color? ¿Este es el color? No. El color ya lo trae acá, mirá. ¡Ah, fantástico! Muy entonces, bien. Te voy a mostrar. Acá. ¿Se ve esto? No, que sale 14.000. No, yo no. Pero mirá, a ver, se ve, diré, acá esto, mirá. ¿Ves los colores? La tapa, ¿ves? Este es blanco, este es marrón, este es blanco. Mirá, está bien, yo no me daba cuenta dónde estaba. Ahí está, perfecto. Y después... Bueno, acá, por ejemplo, tengo una tapa que es fina. Entonces yo te puedo mostrar acá ahí va. Cómo voy a pintar. En vivo, Maximiliano Bañasco. ¿Qué vas a hacer? Ahí está. ¡Epa! Mirá. Ahí yo puedo pintar una línea fina, ¿no? Perfecto. Y entonces... Ah, esa es una línea fina. Está bien, le cambias el... Voy a agarrar... Este es uno medio. Más grande. Perfecto. Y... Este es uno de relleno, es el fat. El fat. El más grueso, que te puedo mostrar como... Perfecto. Te doy 3 minutos. Tengo que cerrar con Aldana. Dale. 3 minutos, sorprendeme. Nada, cortito, algo chiquito. Se queda Maximiliano Bañasco. Maximiliano, recordanos tus redes para aquellos que te quieran seguir, ver tus obras. Bueno, Maxi Bagnasco, que es Belarga, A-G-N-A-S-C-O. Me buscan en Instagram, Twitter, las Facebook, redes. En todas partes. Googlean. Y aparece Maxi Bañasco, ahí está en el Zócalo. Dale, Maxi, te damos 3 minutos. Grande, maestro, genio. Genio total. Aldana, cerramos con Aldana. Jubilaciones, Aldana querida. ¿Cuánto han perdido? ¿Han perdido contra la inflación poder de compra? Bueno, es un tema que está en agenda dada el proyecto de ley ómnibus que se está debatiendo en el Congreso que propone derogar la fórmula de movilidad. Si uno compara la fórmula de movilidad del 2020 con respecto a la fórmula de movilidad del 2017, primero veamos qué pasó con las jubilaciones respecto a la inflación. La fórmula actual, antes previa derogación, registró aumentos, la mayoría de los aumentos fueron por debajo de la inflación, tuvo un magro desempeño, sí, que el gobierno de Alberto Fernández compensaba vía bonos, claro, para aquellos jubilados que cobraran entre una mínima y 2 jubilaciones mínimas con una escala decreciente. Acá un punto muy importante, por supuesto, el caso de las jubilaciones que están por encima de las 2 mínimas tuvieron un desempeño más dificultoso con respecto de la inflación. Pero es importante aclarar que las jubilaciones, los jubilados de la mínima y hasta 2 mínimas representan alrededor del 70% del total de jubilados. Sí. Cuando uno compara respecto a la fórmula de 2017, la fórmula actual registra una jubilación un 15% mayor a la que hubiese llegado la fórmula del 2017. Sí. En ese sentido, se plantea necesaria, dada el magro desempeño de ambas fórmulas, la discusión de cuál va a ser la próxima fórmula de actualización de los haberes jubilatorios. No hay todavía nada definido. No hay nada definido. Lo cierto es que cuando uno mira el cuadro que publica el Ministerio de Economía luego de las medidas anunciadas por el Ministro de Economía, donde se desagrega de dónde vendría cada uno de los puntos, de los 5 puntos del ajuste fiscal, sí, del PBI, un 0,5 del PBI vendría de jubilaciones y pensiones. Con lo cual, es difícil pensar que la fórmula que se viene a proponer pueda devolverle el poder adquisitivo a los salarios que registraron unos 20 puntos de caída durante el gobierno de Mauricio Macri, a los que se le suma 5 puntos de caída durante el gobierno de Alberto Fernández si consideramos la compensación de esos bonos. Por bonos. Clarísimo, Aldana, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Aldana Denis de CEPA, economista de CEPA. Mirá lo que hizo este muchacho en menos de 3 minutos. Qué increíble lo que es, ¿no? Cuando uno ve un artista de verdad con 3 colores de aerosol, un paño, te felicito, hermano. Rapín, yo le daría más tiempo. Pero... Es un gusto. No, pero no. Y vos no te, para vos esto está mal, esto para vos. No, obvio, esto recién arranca. No, mirá, qué increíble. Sos un fenómeno.
Hermano, nos vamos con esta imagen tuya. Gracias por venir al programa. Gracias por estar con nosotros. Maximiliano Bañasco, un artista argentino. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene.